Legisladores aseguran que existen alrededor de 12 iniciativas de ley que pudieron haber sido plagiadas de otros países. Por una iniciativa del diputado del partido Winak, Amílcar Pop, durante una reunión de jefes de bloque, se acordó conformar una comisión que revise los documentos para analizar si estos han sido plagiados. Pop dijo que mientras fungió como presidente de la Comisión de Transparencia, encontró una iniciativa de ley que fue copiada literal del fallecido diputado Alfonso Bauer Pais. Ninel Montenegro, diputada de Encuentro por Guatemala, aseguró que deben haber controles más estrictos sobre las leyes que se presentan, mientras que Orlando Blanco, del partido UNE, aseguró que alguna vez hubo un legislador al que le llamaban el diputado copy-paste, haciendo referencia a Manuel Valdizón. Asimismo, analistas sugieren que se analicen todas las iniciativas a profundidad para verificar que el contenido se ajuste a la realidad del país. Publinews, lo más importante de las noticias, un diario internacional de Metro y del Grupo Emisoras Unidas, 50 años.